tras las inspecciones que hicieron funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería a varias fincas. Para corroborar el uso adecuado de los recursos, se detectó que algunos productores no aplicaron el plan de inversión como correspondía. El secretario general de la UPIAP, Román Chacón, quien tiene la coordinación de la Comisión Pro Reactivación del Café en Pérez Celedón, dijo que los productores firmaron un documento donde garantizaban en qué iban a utilizar los recursos que se generaron del primer desembolso del fideicomiso cafetalero. La gestión ha sido muy difícil. Incluso lo que uno analiza es que, por ejemplo, faltan 470 personas de recibir crédito y es muy injusto que alguna gente que lo recibieron lo utilizaran en otras cosas. Mira, por lo menos en la reunión con la viceministra, que ya hoy no es viceministra, sí fue claro, pero hay un documento firmado por cada uno de nosotros, los que recibimos el crédito. Si no se utiliza para lo que fue asignado, hay que pagarlo, hay que devolverlo. Bueno, ojalá el proceso camine por ahí y a estas personas se notifique y se haga el debido proceso. Chacón dijo que se hará una investigación en cada caso para determinar qué sucedió, porque, a como algunos productores al parecer los usaron para otros fines, hay otros cafetaleros que supuestamente no han invertido los recursos, porque se los giraron muy tarde. Eso será parte de lo que indica el proceso que se seguirá. No se conoce a fondo en qué utilizaron recursos o si fue que llegaron muy tarde y esos recursos los tienen, digamos que guardados para invertirlos este año. Ese trasfondo no se conoce de parte de los productores, pero sí tiene que quedar muy claro. El procedimiento es que no utilizó los recursos en café, tiene que devolverlos. Para eso hay un documento firmado y se hará el procedimiento de cobro respectivo. En la comisión también esperan el nombramiento del nueva viceministra del MAC para conocer las pautas a seguir en cuanto a la producción del café. Van a nombrar el Ministerio de Agricultura como viceministro o viceministra y a ver si esa persona que se va a integrar a la Junta Directiva del Café y empezar de cero nuevamente y pedir una cita con esa persona y pues dar seguimiento a todo lo planteado con Gina Paniagua. Y por supuesto que el acercamiento con las autoridades del MAC de acá y del ICAFE, ¿verdad? La dirección, de esas direcciones regionales. La comisión está trabajando fuerte para que los productores que sí cumplieron a cabalidad con el giro del primer desembolso reciban los recursos para continuar con la recuperación de sus plantaciones.